Sí. Ok. Hola, buen día. Buenos días a todo el mundo. Good morning, everyone. This is Daryl Chappell. Yo soy el fundador de la Fundación Daryl Chappell. Y estamos muy contentos que ustedes han seleccionado asistir a esta invitación a Reflejos, Visiones de la Cultura Artística Afrodescendientes en América Latina. Tenemos un programa bien interesante hoy para ustedes. Espero que les guste mucho. Vamos a tener esta reunión en inglés y en español, porque tenemos gente que habla en inglés también. So, good morning, everyone. Welcome to the program today called Reflections, Visions of the Artistic Community, Afro-Descendant and in South America. We're very excited to have you here today. We're going to have this session today in both English and Spanish, given that we're having folks from South America as well. So welcome. Nosotros empezamos esta fundación de Daryl Chappell hace en el mes de agosto 2019. Es una fundación sin lucro, lo cual nosotros damos subvenciones a otras organizaciones sin lucro. Esas organizaciones sin lucro da subvenciones, becas a artistas aspirantes. Y este es el propósito de nuestra fundación. The foundation, Daryl Chappell Foundation, was founded in 2019. Our purpose is that we are actually a non-for-profit foundation. We give grants to other nonprofit organizations. And those particular nonprofit organizations give grants to emerging artists, aspiring artists. Nuestra misión es que los artistas aspirantes, que ellos puedan llegar a su nivel más alto posible. Y nosotros, nuestro primer subvención era en febrero de este año, 2020, con el Museo de Arte de Puerto Rico, una subvención de $20,000. Our vision is that we enable aspiring artists to achieve their highest potential, and our first actual grant went to the Museo de Arte de Puerto Rico in San Juan for $20,000 to provide to an actual art fellow at the museum. Nuestro programa hoy es un programa muy, muy interesante que tenemos, vamos a brindarles. Tenemos, yo tengo mucho gusto de presentarles a nuestra moderadora. Es una persona que es luchador por los derechos humanos. Ha luchado en muchos países, más que todo en Colombia, Brasil, y también en su ciudad natal de Nueva York. Es una directora de los programas de Andes de Washington Office de Latin America. Y yo tengo tanto placer de presentarles a nuestro moderador de hoy, Jimena Sánchez. Jimena. Buenos días a todos y todas. Hello, everyone. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este fin de semana para poder escuchar de dos personas que nos den su perspectiva sobre las artes, especialmente afrodescendientes en las Américas. Como dijo Daryl, yo soy una defensora de derechos humanos, pero mi pasión secreta son las artes de la afrodiáspora en las Américas. So, hello, everybody. Thank you for being here with us today. I'm very happy to be here to speak with you all and with two important figures in the Afro-descendant artistic movement in the Americas. Like Daryl mentioned, I'm a human rights defender, but my secret passion really is Afro-diaspora arts in the Americas. Entonces, unas reglas de juego para empezar. Vamos a hacer una entrevista con ambos panelistas y luego vamos a hacer un chat. Ustedes pueden poner sus preguntas en el chat para la discusión en cualquier momento.
So just an order of operations, we're going to do two short interviews with the two panelists, and then we're going to be taking questions from all of you through the chat. So at any point in time, you can put in the Zoom chat any question that you might have with either artist. So vamos a empezar entonces con Alejandro Cruz, y nosotros queremos que primero Alejandro empiece diciéndonos un poquito cuál es su papel, pero también en su juventud, cómo puede él decirnos un poco de cómo ha sido el rol del arte en su juventud. So we're going to start with Alejandro. First, want him to just say a few things about himself, and then if he can tell us a little bit about his youth and share with us a bit about how art became part of his development. Entonces, Alejandro. ¿Qué tal a todos? Dar una consulta. ¿Hay posibilidad tipo de ver a los otros conectados? ¿Las otras personas? He's asking if it's possible for other people who are the participants to be seen on the screen or not. Daryl. No? We can't hear you, Daryl. Creo que la respuesta es no. La respuesta es sería muy difícil porque hay mucha gente en el Zoom, y si no pone a todo el mundo en la pantalla, vamos a tener 20 pantallas de personas. Entonces, mejor que okay. No solamente tenemos uno. The question was, could we actually put everybody on the screen? And then my answer was, it would be very difficult because then we'd have 20 or so boxes. Because it's okay, 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 no problem. Respondiendo la pregunta de Jimena, primero para los que hello everybody, para los que no me conocen o no saben, soy artista visual de un país que se llama Uruguay, y está como bastante al sur de Latinoamérica, y es como bastante difícil tener la posibilidad de ser artista, primero de ser artista, eso es como fundamental en un país que es un país pobre, como casi todos los países latinoamericanos, y segundo, tener la posibilidad tipo de pertenecer a un colectivo afro que representa tipo el 11 o 12% de la población, que por lo general en el resto de Latinoamérica, incluso que he viajado bastante, muchísimos hermanos latinoamericanos a veces ni siquiera saben que habemos afros en Uruguay. So good morning, everyone. Let me start by just saying that I am a visual artist from the country of Uruguay. We're located very south in Latin America. It's difficult to be an artist in a country like Uruguay because it is a poorer country, like many countries in Latin America. But it is even more so, I guess, unique to be part of a collective of peoples that are Afro-descendants. Only 11 to 12% of the population is Afro-descendant in my country. And like the rest of Latin America, we experience a lot of challenges. Está como bueno tener la posibilidad de generar como este marco, como para generar la situación de cómo eventualmente uno tiene la posibilidad de ser artista visual en un país bastante pobre como Uruguay, perteneciendo tipo a un colectivo donde eventualmente yo mis obras representadas, por decirlo de alguna forma, empezaron en el 2005-2006, donde eventualmente el colectivo afro, desde el punto de vista artístico, la única representación que tenía era desde el punto de vista de lo folclórico, por decirlo de alguna forma, mostrando el candombe y mostrando como lo que es el lugar específico que la sociedad uruguaya blanca le da tipo a la representación tipo afro en Uruguay. So, like I mentioned earlier, it's important
for us to be able to have this opportunity to be able to expand our horizons as visual artists. I started mostly getting my work out there starting in 2005 and 2006. And I was confronted with a situation where most of the Afro art that was present in my country was that of basically folklore, in other words, condombe, and the white Uruguayan's point of view of what Afro-Uruguayan art is. Okay. Irrumpir dentro del mundo de las artes visuales, poniendo el punto o el epicentro de hablar de la condición de la sociedad tipo afrodescendiente en el arte contemporáneo, fue todo un descubrimiento y un logro tener la posibilidad tipo de que el universo blanco uruguayo se enterara de que podía eventualmente existir un artista conceptual afro que hablara y se preguntara acerca del arte contemporáneo en Uruguay. So it was a really big breakthrough that within this epicenter of art in Uruguay, you could start having some kind of discussion about the condition faced by Afro descendants in my country. It was quite a big accomplishment to be able to get into that white universe, so that you could have the beginnings of thinking of conceptual Afro descendant artists. Porque por lo general el universo de la representación tiene incidencias reales dentro de la sociedad, de la realidad, y eventualmente que un afro tenga la posibilidad de irrumpir dentro de un ámbito que no necesariamente ha estado destinado tipo a los afro, como es el arte contemporáneo, fue como todo un logro. Yo ahora lo miro por el espejo retrovisor y veo como que lo que hice tipo en el 2005, 2006, 2007 tipo no ocurría, y como que tuve la posibilidad de abrir una brecha como para que otros artistas tuvieran la posibilidad tipo de generar incidencia real dentro de lo que es el imaginario afro en Uruguay. So, in general, I realize now looking at it, looking backwards, that I really was able to break through in the contemporary art world, and that was a very big deal in 2005, 2006, 2007, because I was able to open a door for other artists who are Afro descendants and open the vision of art within Uruguay. ¿Por qué nos hablamos un poquito de tu trayectoria en términos de cómo estudiaste arte y cómo encuentras el arte en este momento? So Alejandro, can you also talk to us a little bit about how you became an artist, and also how you see the art in this moment? Bueno, afortunadamente, por más que venga una familia de clase media, mis padres tuvieron la posibilidad de pagarme tipo una educación en Uruguay, tipo una educación terciaria, y yo tengo dos títulos universitarios en comunicación y en artes visuales. Y bueno, me parecía como bueno tener la posibilidad de aventurarme, por decirlo de alguna forma, a caminar por el arte conceptual y el arte contemporáneo, porque no había nadie en eso, y como me gusta siempre molestar y saltar sin red, me parecía que estaba bueno como generar como esa brecha. So I come from a middle class family. I was able to have parents that were able to pay like a third level education. I have two titles, one and from the university, one in communications and one in visual arts. And I saw myself really wanting to venture into both the artistic world and the conceptual art, because that was something that nobody was doing. I also like to stir things up, and I like to push the envelope.
¿Nos puedes decir un poquito, Alejandro, sobre quiénes fueron tus influencias o tus mentores en todo este proceso? So, Alejandro, can you tell me a little bit about who influenced you or who served as your mentor during this process? En realidad del universo extranjero, hubo como muchos artistas, uno de los artistas que me impactó y que empecé a ver cosas fue Basquiat en Estados Unidos, que me permitió como tener la posibilidad de empezar a ver tipo que un artista afro podía llegar a hacer cosas. Y en Uruguay tipo vieron un montón de artistas que me influenciaron, pero ninguno de ellos tipo era afro. Igualmente lo bueno de eso es que no tengo idea por qué, cuando me puse a hacer obras, empezaron a ver o pensar tipo que mis obras eran buenas y artistas como muy respetados por mí me entraron a apoyar como para que yo integrara parte del mundo del arte contemporáneo uruguayo. So I have had external influences, one of the big ones being the Haitian American artist Basquiat. He basically made me see that Afro descendants could do this type of work. And then within Uruguay, I would say that there were many artists that influenced me, but none of them were Afro descendant. So I started to see that I could become the person to sort of fill that void. Y como última pregunta hasta las discusiones, Alejandro, ¿nos puedes decir como que qué lecciones le darías a artistas afrodescendientes de hoy en día que quieren hacer una carrera como la tuya? Y en realidad les diría que tienen eventualmente que creer un poco en ellos y mirar un poco hacia afuera y saber que el epicentro hoy día en la sociedad contemporánea en la cual estamos no se genera desde un solo lado, sino que hay artistas. Yo tuve la oportunidad tipo de ser curador el año pasado de la Bienal Montevideo en Uruguay y traje muchísimos artistas de la periferia de África y eso, y tener la posibilidad de saber que el espíritu creativo no tiene un lugar específico desde el cual generar ese tipo de cualquier lugar que uno tenga la posibilidad de pensarse como espíritu creativo, es tan válido generar desde Bali, generar desde Mozambique, desde Uruguay, desde Cuba o de cualquier lugar. Afortunadamente hoy día no hay un epicentro como antes, que todo salía o había una sola voz de lo que era el universo eurocéntrico. Hoy día tenemos la posibilidad de nosotros, desde cualquier parte del mundo, tener la posibilidad de saber que nuestro discurso puede ser tan válido como cualquiera del resto del mundo. So I asked him in closing to basically tell us what would he say to upcoming Afro-descendant artists about what he's learned. And he responded that basically you need to believe in yourself and you need to know that there no longer exists one epicenter from which art is solely generated from. He was a curator last year for a biennial in Uruguay, and there he was able to bring in art from the peripheries. He was able to basically show that there's creative artistic inspiration from anywhere and that it's valid. So whether it comes from Mali, whether it comes from Mozambique, whether it comes from Cuba, luckily in this day and age, we are able to do that, to not have to just rely on one epicenter or the Eurocentric point of view. And so we should take advantage of that to position ourselves. Muchas gracias, Alejandro, y seguiremos en las discusiones al final. So thank you to Alejandro. We'll continue to hear from him in the questions. Now we're going to hear from Dariel Gallardo. Ahora vamos a hablar con Dariel Gallardo. Entonces, Dariel, muy buenos días. Por favor, díganos un poquito sobre ti y en particular tu visión desde tu juventud
en términos de tu rol como artista. So now we're going to move on to Dariel Gallardo and saying good morning. Please tell us a little bit about yourself and sort of your vision as being an artist from the time of your youth. Hola, buenos días, Jimena. Muchas gracias. ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos. Gracias. Bueno, acerca de mí, le puedo decir que desde muy joven ya la manera que encontré de desahogarme, de conectar con algún tipo de mensaje, de transmitir, fue la pintura, fue el arte, en este caso la pintura. Ya desde muy adolescente intentaba pues comunicarme con mis compañeros a través de caricaturas, a través de mensajes visuales. Y realmente por un problema de inmadurez rechacé algunas ofertas de escuelas y oportunidades que se me presentaron, ¿viste? Entonces, con el tiempo, de alguna manera lo dejé a un lado, ¿ves? Y luego realmente lo retomé por necesidad, con una formación autodidacta, y los resultados fueron sorprendentes para algunos profesionales del arte cercanos a mí. Entonces, me lograron convencer, me lograron, digamos, volver a poner en ese camino y pues ahí comenzó como que otra vez con un poco más de responsabilidad, de madurez, dándole más importancia y todo esto. De alguna manera se ha convertido en una necesidad primordial. De alguna manera, ahora en estos momentos, es algo que es totalmente necesario en mi vida. Y lo veo como una estrella, como algo muy gigante, muy grande, incluso de poderes sanadores. Entonces, okay. Voy a traducir. So thank you so much for letting me be here. I started basically communicating and expressing my feelings through the visual arts, in particular painting, since a very young age. And as I got older, especially in my adolescence, I proceeded to doing caricatures, expressing things through visual messages. But in my immaturity, I rejected some opportunities to be able to go to school, do other things with the art. And basically, I stopped for a while. I took it back up because it became a necessity. And I ended up seeing that I was getting very surprisingly positive results, especially from people in the art world. And so I decided that this would become my path. And I started doing it more as a way of living. And as such, it's become something of a necessity. It's kind of like my northern star. Dariel, ¿puedes decirnos un poquito entonces cómo hiciste ese salto? Entonces, desde alguien que se puso en el mundo más de arte como profesión. So can you explain to us a little bit more about how you made that jump as an artist from something personal to something that became more of a profession? Sí, por supuesto. Este salto fue con un poquito de ayuda. Ya te digo, de compañeros cercanos que pertenecen al mundo profesional del arte, directores de galería, artistas. Y entonces, de alguna manera, yo tenía un poco de timidez, porque ya cuando ves obras terminadas de grandes artistas, pues te da timidez lo que estás haciendo. En este caso, yo empecé dibujando. Entonces yo estaba haciendo como una especie de art brut, o lo que se dice outsider, que es una especie de desahogo mental, digamos, en el papel, en el cartón. En este caso yo lo hacía con pluma, con bolígrafo, con tinta.
y tenía mucha colección, tenía mucha obra, a pesar. Entonces me dirigí a esta galería, que es una galería que se llama la Galería Municipal de Centro Habana, y la directora me acogió muy bien, me dijo, pero esto está muy bien, esto es fantástico. Entonces ahí también tuve la casualidad, tuve suerte, había un francés curador que está haciendo un trabajo en Cuba muy bueno, y él estuvo hablando conmigo, me dijo, mira, yo solamente te pido, por favor, que te nutras, que leas, que estudies, que hagas un poquito más de esfuerzo, y si puedes, que uses otros materiales. En un principio me costó, porque realmente tengo que confesar que yo creía que el universo mío era solo la tinta y este outsider, y en un principio me costó dar este paso, pero la directora me apoyó, me dijo, me incitó, me abrió el apetito sobre otros materiales. Entonces yo comencé así, a ciegas, y con un poquito de estudio simplemente de libros y formación y algún curso. Entonces fue sorprendente porque al año hice una obra muy bonita de la ciudad, y justo en esta galería se hizo una exposición colectiva sobre el 499 aniversario de San Cristóbal de La Habana. Y entonces hubieron tres premios, un premio de grabación, un premio de dibujo y un premio de pintura. Y este premio de pintura fue para mí. Entonces, ahí fue como si fuera el impulso total. O sea, fue como un título de graduación para mí. Fue como si yo me hubiese graduado de pintor, después de un año o dos intentando, haciendo, buscando soluciones, buscando opiniones. De repente que esté en una exposición, que participe en una exposición con varios artistas que ya son consagrados, que pintan desde hace años, que tienen títulos de arte, y que el premio de pintura sea para mí, pues la emoción fue gigante, y entonces comencé a creer un poco más en lo que hago y en lo que transmite a las personas que consumen arte y en el mensaje que estoy dando. Okay. Entonces, gracias. Bueno, voy a traducir. Basically, my jump from something that I did to express myself to more of a profession came with the help of some close friends and some directors of galleries. I was very shy and timid about my art. Many ways, you know, most of the art that you see were finished pieces, and I was doing drawing, or what is known as basically art brut or outsider art, and utilizing just ink and a pen as my medium. So much of this wasn't very well known until there was a collective art exhibit that was done in the center of the municipality in Havana, in a gallery there. And there the director, who was a woman, said, you know, this is really good. This also caught the attention of a French curator who said that I just had to invest in this. I just had to develop this. And that I should consider utilizing different materials. And at first, I should confess, I was very hesitant to do so, because my universe really had been ink. But I started to take steps towards this, and my appetite started to grow using different materials, although I was doing this very blindly. And within a year, the opportunity came up due to the anniversary of San Cristóbal de Havana. It was the 499th anniversary, to be able to present work. And for the anniversary, you had three prizes that were given, one for recordings, another one for a visual artist. And I was the one who ended up winning that prize. And for me,
winning that prize was like also getting my degree in art, because here I was getting this prize, and the others that had competed in this are artists that were very well developed, were very well known, and who also had formal training. So as I began this, winning this prize gave me basically the confidence to start moving forward and to seeing that I had a special medium from which I could transmit different ideas. Alejandro, Dariel, como le pregunté a Alejandro, ¿puedes decirnos también un poquito acerca de qué le dirías a artistas jóvenes de tu experiencia y lo que has aprendido hasta el momento? So just like I asked Alejandro, Dariel, can you tell us a little bit about what you would say to younger artists and what you've learned through this process? Sí, por supuesto. Le diría que el arte es una de las formas de comunicación para mí más bonitas que existen. A pesar de que es muy antigua, para mí, en mi opinión, es muy bonita y realmente no deben tener en cuenta, o sea, deben tener en cuenta los jóvenes que el arte, o sea, en este caso la pintura, que es lo que yo hago, tiene un idioma universal. Todas las personas del mundo pueden leer lo que tú, el mensaje que tú quieres decir en una pintura. No necesitas ningún tipo de idioma, ni lenguaje, nada. Solamente tienes que usar los ojos y la interpretación. Entonces, esto es fantástico y todos los que quieran hacer arte visual lo pueden hacer. No tienen que tener ninguna timidez, ni tampoco tienen que pensar en que es una buena o mala obra. Solamente tienen que expresar lo que quieren, con el corazón, con la mano. Y entonces esto va a ser arte. Esto va a ser arte visual. Okay, I would say to the youth that it's very important to take into account the fact that painting is basically a universal medium, that everyone can do this. And the reason that this can reach so many people is that you don't need to speak the language to understand it. Basically, you just need to have eyes and the capacity to be able to interpret what you are viewing. And that's really fantastic. And so I think that younger artists shouldn't be intimidated. They shouldn't think about whether their art is good or bad. They should just continue to express themselves with their heart and with their hands and continue that way forward. No sé si para terminar tiene algún otro comentario que quiere hacer antes que vamos a preguntas. I don't know if you just have a final comment that you would like to make before we go to questions. Bueno, que yo quiero comentar que tengo que dar las gracias porque por ustedes, porque me siento como una persona que es artista y que puede aportar algo para vuestro proyecto y también para el resto del mundo, ¿por qué no? Y siempre quisiera dejar claro que estos sucesos, este tipo de cosas, son las que hacen que nosotros, los artistas independientes, emergentes, tengamos una oportunidad de sentirnos parte de la comunidad de artistas del mundo. Muchas gracias. So I'd like to say thank you very much. It's a very wonderful to feel like an artist who's invited to bring things as artists. There's a lot that we have to say and a lot that we can bring to the table. And so I would like to make it very clear that much of the success can be attained by independent artists. And so I'm very happy to be a part of this. Bueno, ahora vamos a seguir. Tenemos como 20 minutos para preguntas para nuestros dos panelistas. Sí,
Gracias, Jimena. Muchas gracias, Jimena, como moderadora. Fue fantástico. Y Alejandro Cruz y Daria Pérez, muchas gracias por todo. Y sí, vamos a conseguir preguntas por medio de Zoom. Yo sé que hay gente viéndonos por YouTube y lamentablemente no podemos tomar preguntas por medio de YouTube. Pero la gente en Zoom, por favor, solamente hay que alcanzar su mano en el chat y nosotros vamos a ponerlos en vivo para que escuche tu propia voz por su pregunta. No te preocupes, tu video no va a aparecer, solamente tu voz. So, okay, now we're going to go to questions and answers. So thank you so much, Jimena, for moderating the event. Phenomenal job. And hopefully for those on the Zoom and the YouTube, you felt that you got what we promised, which was a very interesting session. Thank you, Alejandro, for your words and insights. I've learned so much. And then Daryl, thank you so much as well for your perspective. For questions, we'll take questions for those who are on Zoom. All you have to do is raise your hand in chat. We will take your question when you raise your hand. You just go to the chat box. For those on YouTube, there's no way to ask us a question. So we'll just be able to take questions from those on Zoom. So, por favor, pregúnteme. Okay, nuestra primera pregunta viene de María. Okay, María. María ya está listo. Puede hablar si quiere. Okay, una vez más. María, estás en mute. María, hay que quitar el mute. So, María, you have to unmute your line. Okay, María, we'll come back to you. I saw Rob Varick had a question. So, Rob, we're going to allow you to talk as well. María, vamos a regresar con usted. Okay, Rob, si puede hablar, si quiere, si tiene una pregunta. Si, Rob, you have a question, you can ask your question now. Okay, they can also type their questions if they'd like, and we can read them. También puede marcar por tecla tu pregunta y nosotros podemos leerlos por lo que escriba. Okay. María está ahí. ¿Me escuchas o no? Ok. Sí, escucho. Yes, we hear you, Rob. Go with your question. Lo siento por el problema técnico. Tal vez para Alejandro, pero a lo mejor Daria puede comentar. Entendí que eres un pionero de arte afrodescendiente en Uruguay. Y mi pregunta entonces es, ¿cómo se ha reaccionado el sector, digamos, de arte tradicional? Blanco, artistas, otros artistas aficionados y comentaristas, ¿cómo se han reaccionado ante el fenómeno de la entrada de esta expresión cultural que usted representa? Es una muy buena pregunta. Me siento como... Solo voy a traducir un segundo. So the first question is for Alejandro, wants to know basically how he was received as a pioneer of Afro-descendant art. How did the broader white art establishment react to his phenomenon of basically shifting the cultural norms? Es una muy buena pregunta porque me siento como entre el cielo y la tierra, como en un limbo, porque cuando me puse a expresarme, tipo hacer obra acerca de lo que me parecía a mí, tipo que faltaba, y hice el ejercicio antes que todo, que me parece vital para un artista, es tener la posibilidad tipo de mirarse al espejo, tomarse un tiempo para mirarse al espejo, si es desnudo mejor, y tener la posibilidad tipo de encontrarte contigo mismo y decirte encantado de conocerme, y a partir de ahí
empezar a decirte todas las cosas que uno puede. Cuando tuve esa instancia de mirar para el espejo desnudo, de decirme encantado de conocerme, me entré a dar cuenta que un montón del universo próximo que yo tenía no se preguntaba las cosas que yo me preguntaba, y la única herramienta que yo tenía para hacerlo eran las artes visuales. Y específicamente con la pregunta que me hacen, es un universo muy difícil porque los afrodescendientes, es como bastante difícil que entiendan el lenguaje que yo estoy usando, porque el universo de los afrodescendientes en el arte en Uruguay, principalmente a partir de 2005, 2006, 2007, era como bastante retiniano. Lo único que hacían era tener la posibilidad de representar tipo su universo próximo, muy folclórico, y yo estaba en otro lado, tipo pensando eso. Entonces, para el universo afro era como bastante nuevo y distinto, y para el universo blanco, por decirlo de alguna forma, nunca ningún afro había reflexionado acerca de su condición de afro en el arte. Entonces fue un desafío importante, que en realidad ahora, en el 2020, mirando hacia atrás, me puedo dar cuenta tipo de lo que fue. En ese momento no me daba cuenta. En ese momento lo único que era la urgencia de hacerlo. Nana, okay. I feel that I was basically in a kind of a limbo, like between the sky and the heavens. What was missing was that was vital, needed for me to basically look into the mirror, to see myself, preferably naked, and to better understand myself and say, "Hey, I'm happy to meet you," to myself. Basically, a lot of my close universe had no connection with that reality I was living, and much less so in the visual arts. So I found it to be basically a bit difficult at first, because most of the Afro descendants in the art world that I was exposed to, or who were part of this universe, were really focused on only representing their immediate world, and that was very much the folkloric part of a culture. And I was in a completely different space, thinking conceptually and thinking about, you know, in that conceptual manner, what is the Afro-descendant condition in art? At the same time, with the white universe, this was something that had never been done. So in 2005, 2006, 2007, when I did this, I didn't even realize how big this was until today, in 2020, how big this was in terms of breaking paradigms. Jimena? Sí. Hay alguien que está preguntando acerca de, eventualmente, si podría llegar a compartir algo de mis obras. There's somebody who's asking if he can show some of his art. Can he do that, Daryl? That'd be great. Sí, por supuesto. Sí, claro. Y ahora sí, Alejandro puede hacerlo. Por favor, ponerlos en el pantalla, y yo lo voy a dejar compartir la pantalla. So, Alejandro, yes, of course you can share your art. So just put it on the screen, and then when you have it on the screen, I will turn on the screen. Ya recibimos nuestra primera pregunta. Ahí estoy compartiendo. Ok. Sí. Y también, sí. Esa es una foto de un video que se llama Color Piel, que es cuando el universo eurocéntrico piensa en color piel, piensa en color piel blanca, no en color piel negra. Por eso yo aparezco con intervenciones de color piel blanca, como con las Band-Aids. Okay, so the first thing you see there is a piece, several pieces called Skin Color. And what I'm doing here is basically questioning the fact that when you show the skin color, the standard way it's shown in my country is with white skin. And so I'm questioning that here, and there you see me with white, like a white face, basically making a statement on that.
Esto sería otra muestra que se llama endogénesis, que es sobre el control social que se genera tipo a partir de lo más básico, que es una especie de corralito o pelotero como de McDonald's, que lo hice específicamente en lo que era tipo una cárcel. So this other one here called endogenesis is basically a commentary on social control and how that happens even at the most basic level. So basically here what I have is kind of like a McDonald's, a corral, and I made it out to be a jail. Esto se llama Europa te espera y es sobre el concepto de una Europa rubia y totalmente blanca, como a veces mi país, Uruguay, tipo trata de vender, y yo genero como la crítica acerca de que supuestamente para alcanzar el triunfo en mi país hay que ser rubio. Entonces durante 24 horas teñí 24 personas afro de rubio. Okay, so this other piece called Europe Awaits You is basically a commentary on how in Uruguay, it is basically seen that Europe means being white and blonde, and this is sort of what people want to aspire to, so I'm criticizing that. So for 24 hours, I dyed blonde the hair of a group of Afro descendant people. Esto es hablando acerca específicamente de lo que es el concepto de sacrificio en la sociedad contemporánea, tipo que la población afro tiene una gran historia acerca de sacrificios, desde porque obviamente siempre fue relegada, y como me encanta un director de cine que se llamó Tarkovsky, tomé como punto de partida Tarkovsky, y la última película que hizo se llama El Sacrificio, como para representar eso, y en una muestra hice 150 metros cuadrados de césped natural, que durante 3 meses estuvieron tipo en una sala de museo que no está hecha para eso, y entonces el césped se murió, y ese fue mi sacrificio. O sea, todos hacemos sacrificios en sociedad contemporánea, y mi sacrificio fue como matar la gramilla. So, this one is called Sacred Lapse, and it's basically a commentary on the concept of sacrifice in contemporary art and the fact that Afro descendants are always the first ones to do the most sacrificing. And I took the title of this piece from a film director called Tarkovsky, who did a piece, a cinema called Sacrifice. I created this space that's about 150 meters in the museum where I basically did this sacrifice. Y esta es otra obra que se llama Mordaz A, que es como la bandera de mi país, como que no me deja decir un montón de cosas acerca de mi situación como hombre afro. Está bueno como que sepan que si yo no fuera artista visual, tipo no tuviera como este canal como para tener la posibilidad de decir las cosas que me pasan, sería una persona que estaría munido siempre de bombas Molotov y sería un terrorista. So, this other one called Mordaza Bienal, the Salto, is a piece about the Uruguayan flag and how the Uruguayan flag basically stops him from being able to say things directly as an Afro-descendant man. And so he says that it's important that if he wasn't a visual artist who could channel these ideas through art, he's likely to be someone who would be throwing the Molotov cocktails in protests. No sé si hay otro más. Sí, esta es una obra acerca de un soldado que sirvió a uno de los patriotas más grandes tipo que hubo en mi país,
tipo que fue como un caudillo y que libertó parte de Uruguay, pero como era de origen afro, siempre lo limitaron tipo a que era tipo un fiel servidor nada más, y mi obra trata de cambiar como eso, que no fue un fiel servidor, sino que también fue un gran estratega en cuanto y aportó un montón a la historia uruguaya, nada más que en Uruguay, como el universo es blanco, tipo tratan de limitarlo como a un servidumbre, como... So this is basically an ode to one of the most patriotic and important soldiers in Uruguayan history. Basically, he was a caudillo who liberated part of Uruguay. But in Uruguayan history, he's basically relegated to the secondary level of having brought service for others, but not as the real strategist that he was. And so in this, I try to basically revindicate that history. Y me gustaría agregar que en Latinoamérica y en el resto del mundo, en realidad, los artistas tenemos una función dentro de la sociedad, que tener la posibilidad tipo de encontrar nuevas formas de absorber o de pensar en la realidad y eventualmente aportar un universo muy rico como para pensar que la realidad puede llegar a ser de otra forma. La única forma que yo encuentro de expresarme y de conectarme con el mundo tipo es de esta forma, y me seduce como mucho, y aunque parezca como bastante radical, me seduce la idea tipo de prender fuego y generar absolutamente todo lo que forma parte de la sociedad. So I want to say that in Latin America, as artists, we really have a function to find ways to absorb the reality that we are living. And I think that as artists, we have that obligation to bring that voice into the universe. And so this form of expression really is seductive to me. And though it may seem very radical, it's really the way that I'm able to express that. Muchas gracias, Alejandro, por mostrarnos estos ejemplos de tu obra, muy, muy impresionante, los cuales yo he visto también en Santiago de Cuba cuando vos estabas ahí mostrando sus obras también. Muy interesante, muy impresionante, y había mucho interés de la gente. So thank you so much, Alejandro, for sharing those works with us. I saw those works in Santiago de Cuba as well last year when you were presenting during the actual Caribbean Festival there last year. You got a lot of questions. You had a lot of folks who had a lot of attention. And so thank you. Thank you so much. Ya tenemos nuestra última pregunta que llegó por medio de chat. Y es la última pregunta es de María Torres. La pregunta de María Torres, yo voy a pasarlo a Dariel. La pregunta es, ¿si se puede vivir de las artistas visuales en Cuba a partir de la producción que se necesita en sus países para que las obras de este afrodescendientes se culen? So the question is from María Torres. The question I'm going to give to Daryl. This is our last question. And her question is, can, as a visual artist, can you actually live in Cuba from your actual work, and in particular as it relates to work done from a person of Afro descendant? Entonces, Dariel, si podía contestar la pregunta de María. Sí, por supuesto, María. Por supuesto que la respuesta es sí. La respuesta es sí, sobre todo en un país como Cuba que tuvimos la suerte que, bueno, el intento este que hicimos con la revolución de eliminar clases sociales, de alguna manera tuvo sus consecuencias buenas y otras malas. Pero entre las buenas fue que nosotros no distinguimos entre pieles, ya sea la mezcla que cada cual tenga en la sangre, para nosotros es el ser humano siempre. Entonces, mucha gente conoce de esto cuando visita Cuba o se lo cuentan, y van buscando a Cuba simplemente obras de arte que estén bien, que sean buenas, que el artista simplemente tenga talento.
Y entonces en Cuba muchas veces hay gente que no tiene mucho talento, pero tiene un poquito de inteligencia y logra hacer negocios. Pero el que tiene talento, tú puedes estar segura, María, que tiene talento, sea cual sea el arte que hace, sea afrodescendiente o tenga que ver con lo que sea, si está muy buena, tiene la posibilidad de vender su pieza y también tiene la posibilidad de encontrar manera de vivir del arte. Sí se puede. Sí se puede. Y en Cuba, especialmente cuando todo funciona como es, el turismo busca mucho este talento. Y entonces te da la oportunidad de, con la esperanza de vivir de tu arte. Sí, sí. So the basic Tom, answer... Perdón, yo tengo una pregunta para Dariel. Primero, por favor, Alejandro, si Jimena puede traducir lo que dijo Dariel, por favor. Okay. Gracias. Okay, so the immediate response is yes. The revolution that occurred in Cuba in many ways ended the class system that we had. And so you have a generalized non-distinguishment of people, professions due to their skin. And so people who have talent are able to do something with it. And this is a positive environment. However, there is also people who are not so talented, but are very good at selling their work. But if you do have talent, it is something that you can do. And it's something that is possible in Cuba, and the tourism industry really seeks those types of works out. Bueno, gracias por todo. Y sí, Alejandro, ya tenemos un minuto para tu pregunta. Okay, thank you, everybody. We have 1 minute for Alejandro's question y después vamos a terminar. Gracias, Alejandro. Es muy corta, Dariel, yo estuve en Cuba, y después, a partir de que estuve en Cuba, ahora soy curador tipo de algunos artistas cubanos y voy a exponer tipo en la galería en Santiago y también en la Habana, y la pregunta específica es qué lugar tienen los artistas que son disidentes del sistema y qué tanta libertad tienen los artistas que son disidentes del sistema tipo en Cuba. So I've done some expositions in Cuba and I will be curating a piece in a gallery in Santiago and Havana. And I just have a quick question, which is what to Daryl, which is what place is there for artists who are dissidents of the system in Cuba? Mira, Alejandro, el lugar no lo sé, porque no he conocido a alguien que esté en estas condiciones. Pero sí te aseguro que el arte visual es una manera muy fácil de expresar todo lo que quieres. De alguna manera se puede decir en silencio, sin tener que usar las armas o el escándalo o sin tener que imponerle a muchos lo que tú crees de un sistema. Entonces, sí he conocido muchos artistas que en silencio expresan lo que sienten de problema político que lleva muchos años en Cuba. Pero lo hacen de una manera muy discreta y muy profesional a través del arte y logran venderlos también. O sea, logran introducirse entre la copla de artistas normales con sus ideas. Y el tema de los residentes, que esto en Cuba ya sabemos que cuando tú te haces públicamente un contrario de la revolución, ya sabes que vas a tener problemas. Entonces esto no es una manera inteligente, porque si sabes que vas a tener un problema con tu propio país, es mejor que te abstengas a las consecuencias. Entonces, mi consejo es que se comunique como un artista igual que todos los demás y que si tienes algo que expresar, lo exprese y que cada quien que lo mire, lo interprete como lo tenga que interpretar, porque ya te dije, como antes dije, el arte es un lenguaje universal y todo el mundo puede llegar a captar el mensaje que quieres transmitir sin tú buscarte un problema en tu propio país. I don't know where that place exactly exists because I don't know people so much in that condition.
What I can say about this question is that the visual arts enable you and a lot of people in Cuba to express themselves in silence without having to expose themselves to scandal or having to use weapons or maybe even impose their idea on others. This silence is utilized by many artists to express their views on political problems, and they do it in a way that is very discreet and professional. They're also able to sell their works. Being a dissident in Cuba, everyone knows, means that you will have problems with the government. And so art can serve as an intelligent way of handling this. So his advice is that artists use that to use and interpret their views, because this is a universal language and other people can basically see that and get the message. Muchas gracias a todos. Gracias, Jimena, primero por tus entrevistas a Alejandro y Darrell. Darrell y Alejandro, muchas gracias por tus comentarios. Esos comentarios nos van a ayudar a la Fundación para enfocar un poquito más nuestro próximo subvención, nuestro propio beca. Entonces, no es solamente para hablar, practicar. No, es información que nosotros vamos a usar para crecer nuestro propio programa. So thank you so much, Jimena and Alejandro and Darrell, for your great work. And this talk has been very helpful for us as a foundation. We're going to use this information to actually design our next series of programs and actual grants. So thank you so much for this information. Very helpful. Y para todo el mundo, puede visitar nuestro sitio de web para aprender más de nuestra fundación. De hecho, la junta directiva de esta semana aprovechó una subvención de emergencia a los artistas. Entonces, dentro de casi un mes, vamos a anunciar nuestra propia subvención, es ayuda de emergencia a los artistas por medio de una organización sin lucro. Entonces, fíjense en nuestro web, sitio de web para buscar más información sobre esta subvención, lo cual nosotros vamos a anunciar dentro de más o menos un mes. So, thank you as we close out. I'm also excited to say that the board of directors announced an emergency grant. This emergency grant will be announced within probably next month or so to a nonprofit. We will be supporting artists directly through this nonprofit, given the crisis. It's an emergency grant that the foundation board has approved. Gracias todo el mundo. Que tenga buen fin de semana. Hasta luego. Ciao, ciao. Goodbye, everyone. Have a great weekend. Bye-bye. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós.